No, volvemos a la feria de agosto con normalidad y una de las mejores noticias es las casetas, ¿no? El último año decíamos, verás tú, este año dos casetas solo, de noche, las casetas andaluzas, incluso en el centro, ¿no? Y más de 30, ¿no? Más de 30 casetas va a tener Antequera, ¿no? Pues por parte, entendemos que era uno de los motivos, ¿no? Urgentes, ¿no? Que había que plantear en la feria, ¿no, Elena? El tema de las casetas. Sí, bueno, la verdad que queríamos darle también un cambio a la concepción de la feria en el recinto ferial y como ha funcionado tan bien los dos años que se han hecho en el paseo, pues esas jaimas pues, que daban también, albergaban a muchísimas cofradías y organizaciones sin ánimo de lucro y que tan buen resultado han tenido, pues vamos a trasladar ese modelo también al recinto ferial. Vamos a prescindir de la gran carpa, vamos a prescindir también de la barra bar de la caseta municipal, pero en su defecto pues vamos a colocar un escenario muchísimo más grande con dos pantallas gigantes para que los conciertos puedan ser vistos pues, desde cualquier punto del recinto y además pues esas 12 jaimas también que se han ofertado pues, a las organizaciones sin ánimo de lucro y también pues a hostelería y que están completamente ocupadas las 12 y que se situarán a ambos lados del escenario para así crear pues como una especie de auditorio también con su oferta hostelera. Empezaba a mediodía, como lo lleváis haciendo el último año, el Paseo Real, centro, Feria del Centro, gente mayor, todas las edades, ¿no? Es decir, que la feria de día se inicia en el paseo, ¿no? Actuaciones, ¿no? En el templete de día, de noche, los concursos, ¿no? Y todo el que la ha pedido ha tenido jaima, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ha habido mucha suerte porque todo el mundo ha podido entrar, siempre nos da mucha pena que alguien se quede fuera, pero bueno, todo el mundo que ha accedido ha podido conseguir su jaima y como dice, bueno, pues vamos a intentar darle vida a todos los espacios de la feria. Además que la feria de día está en el paseo, pero también está en la cofradía del Mayor Dolor y en la cofradía del Consuelo que monta también en sus patios. El ayuntamiento monta todo lo que tiene que hacer los caseteros. Bebida, comida y el personal, ¿no? Es una apuesta que no tienen ellos que hacer gasto extra ni nada, ¿no? Claro, en el pliego vienen todas las condiciones, lo que es pues, el montaje de la infraestructura corre por cuenta del ayuntamiento, con lo cual pues, es mucho más fácil a la hora de montar. ¿Horario de apertura de las casetas en el Paseo Real? De 1:30 a la música, pues empezaremos por el tema de los festejos taurinos, pues a las 6:30 pues, se cortará, para que a las 7:30 pues ya esté terminado y a las 8:30 pues abrimos en el recinto ferial. Cada día, bueno, el miércoles tendrá un horario, jueves, viernes y sábado hasta las 6 de la mañana y el domingo hasta las 3. ¿Las de noche pueden abrir de día a mediodía o no? O solo, No, no, vale, no. que no hay posibilidad de abrir. Vale. La feria de día se centrará en el paseo y la Paseo. feria de noche en el recinto ferial para que cada espacio pues, Magnífico. tenga su momento también. Esta vez sí, ¿no? Porque si no recuerdo mal, hace años planteaste lo de hacerlo de la noche de la Jaima y en su día los colectivos de las cofradías no quisieron, ¿no? ¿Qué ha cambiado o cómo ha sido tan bien aceptada la propuesta este año, Elena? Bueno, también hemos tenido una pandemia de por medio en los que los ingresos de las cofradías y de las organizaciones sin ánimo de lucro pues, se han visto mermados y yo creo que también eso pues, ha potenciado el hecho de querer ahora pues, ese modelo allí también en el recinto ferial y nosotros pues, encantados de tener pues, ese gran número de casetas este año para nuestra feria. Y que nos pueda adelantar de cómo va a ser. Entonces, un gran escenario en el centro, El escenario se dos filas. situará Sí. donde normalmente está puesto el escenario y a los lados pues, dos filas Dos filas, de ¿no? jaimas, seis y seis a cada Que lado. si la gente puede estar consumiendo y Es escuchando, ¿no? la idea La que idea, ¿no? puedan estar Para consumiendo y a la vez pues, disfrutando del concierto. Luego, otra novedad, se recupera esa caseta para menores sin alcohol, ¿no? Hasta 16 años, ¿no? Algo que la juventud, los padres, ¿no? Sobre todo decían, ¿no? ¿Mi niño dónde va, no? Pues. Demandan, bueno, pues vamos a intentar también darle un contenido chulo, atractivo para ellos. Vamos a contar con Loaza, que nos va a organizar pues, todas las fiestas, tendrán DJ, fiestas temáticas, bueno, todo para que ellos también pues, puedan disfrutar de la feria, de una feria pues, libre de alcohol. ¿Qué horario va a tener esa caseta? Esa caseta prácticamente el mismo horario que las demás. Hasta lo que aguante. La zona del botellón a veces también se comenta, ¿dónde va a estar ubicada este En el año? mismo lugar. Es verdad que en mayo por Expomag se trasladó Sí. a la otra zona, pero este año pues, vuelve a estar en Al lado entonces al de la lado del Jaima, digamos, con escenario. la parte de la Jaima, Exactamente. ¿no? ¿Qué les pide a la gente, ¿no? Para que
sobre todo de noche, entiendo, ¿no? Que no sea solo ya las 12 ni punto, ¿no? Que van a tener su sitio de diversión todas las edades, ¿no? Pues sí, bueno, que colaboren con todas las organizaciones, cofradías y hosteleros que van a estar allí trabajando, que en esta época pues somos muchos los que trabajamos cuando todo el mundo está disfrutando, y eso, bueno, pues hay que recompensarlo de alguna manera, y simplemente que disfrutemos una feria que hemos estado pues 2 años sin poder disfrutarla, que la hemos preparado con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, y yo solo pido a la gente que disfrute. Elena Melero, responsable de Tradiciones, Fiestas y Cultura del Ayuntamiento.